Una noticia ha sorprendido a los hinchas de Sporting Cristal con respecto a Ignacio da Silva. El zaguero brasileño es uno de los futbolistas que más ha destacado en lo que va del 2023, por lo que es evidente que la afición anhele su permanencia por varias temporadas. Bajo ese contexto, se pudo conocer que Sporting Cristal estaba haciendo esfuerzos para concretar de una vez por todas la renovación de Ignacio da Silva. Sin embargo, la primera propuesta ha sido rechazada para el lamento de los hinchas celestes. ¿Qué pasó? Según informó el periodista Denilson Barrenechea, Ignacio da Silva consideró que la cifra económica era muy baja en cuanto a las expectativas que tenía el jugador por todo lo que ha brindado en estos meses por el club. Si bien esto es una mala noticia para la directiva, Ignacio da Silva ha dejado en claro que su deseo es quedarse en la Florida, por lo que esperará una nueva oferta de la directiva rimense para poder estampar su firma para el gusto de los aficionados. Es preciso indicar que el compromiso de Ignacio da Silva con Sporting Cristal sigue perenne a estas alturas. El central brasileño no ha recibido propuestas de ningún club del Perú, por lo que es claro que espera el máximo de los esfuerzos de la directiva para seguir vistiendo la camiseta celeste. Pude conocer que se rechazó la primera oferta de renovación a Ignacio da Silva por parte de Sporting Cristal al ser muy baja y no acorde a lo esperado por el rendimiento del jugador. Están dispuestos a escuchar mejores ofertas y mejorar las condiciones actuales, que no son altas, informó el periodista Denilson Barrenechea. Información sobre la propuesta de renovación que Cristal le presentó a Ignacio da Silva. ¿Cuándo termina el contrato de Ignacio da Silva con Sporting Cristal? Sporting Cristal llegó a un acuerdo con Ignacio da Silva por toda la temporada 2023. En caso no haya renovación, el futbolista brasileño quedará libre para el mes de enero del 2024. Cuéntame un fan, comenta tu opinión, volveré más tarde para actualizarte sobre Cristal, para recibir todas las novedades. Suscríbete al canal y presiona el botón me gusta.